Catalina es oaxaqueña. La mayor parte de su vida la ha trabajado en el campo. Su piel está curtida por el sol y conoce bien los efectos de la emergencia climática que afecta a todo el mundo. Del calor, ahí a veces nos da mareo, vómito, así, pues el dolor de cabeza, así. Pero yo ya me acostumbré a trabajar. El calor extremo es la principal causa de muerte relacionada a la emergencia climática y los latinos son los que más la sufren. El costo de la crisis climática lo llevan sobre sus hombros, en su mayoría, las comunidades de color, las comunidades de primera línea, y entre ellas estamos los latinos. Como parte del plan del presidente Biden, el Departamento de Trabajo tomará medidas más estrictas. José es un organizador comunitario entre campesinos y tiene muchas dudas. He visto a gente desmayar, he visto a gente cuando piden su agua o su para que den más protección, que tengamos sombra. He visto represalias hacia los trabajadores cuando piden que lo que son sus